Muy buenos días, bienvenidos a Repara y Recicla. En este video tenemos una falla en un interruptor automático. Tenemos este tipo de interruptores que son tipo boya sumergible. Y la falla normal de este tipo de equipos es que cuando lo conectan a 220 volt normalmente se terminan quemando. Siempre va a pasar lo mismo. Tenemos el cable que lleva la señal de tanque hacia abajo. Y el interruptor está puesto en la parte de arriba. Vamos a desarmarlo y hacer el cambio. Vamos a ver también cómo es la conexión. Vemos que en la cisterna tendríamos los cables directamente azul y negro. No, perdón. Marrón y negro sería la cisterna y tanque azul y negro. Nosotros vamos a respetar este planito. Y sobre esto vamos a conectar el interruptor automático de tanque. Ya estamos en la parte de arriba. Vamos a notar que el interruptor que está puesto es un interruptor nuevo. Fíjense que está a 0 kilómetros el interruptor. Lo habíamos puesto en un momento, pero hasta que no se decidan a hacer las conexiones correspondientes, lo vamos a seguir colocando. Luego vamos a armar un circuito de baja tensión para este sistema, pero esto va a ser en otro video. Vamos a colocar una cajita con el sistema de 12 volt y no de 24. En principio ya no está funcionando, no pide la bomba cuando baja, no está pidiendo. Vamos a hacer el reemplazo del mismo y vamos a colocar uno nuevo. Al tener el interruptor nuevo en este caso, vamos a cortar el precinto. Luego de cortar el precinto que lo sostiene, vamos a directamente a pelar los dos cables un poco más largo y vamos a retirar el que ya está colocado. Fíjense que tiene un agujero, una tapa para que baje hacia el tanque. Una vez que coloquemos todo esto, directamente vamos a hacer la conexión. Fíjense y nótese que tiene un enganche para el cable para que no baje. Lo que no trajo es la parte de presión. Nosotros le vamos a hacer un nudo, como tiene en este caso, para evitar que la boya caiga. Nótese que le hicimos el nudo y ahora sí vamos a retirar el interruptor viejo y vamos a colocar el nuevo, haciéndole un corte sobre el cable que ya existe. Vamos a cortar directamente y así lo vamos a retirar. Ya retiramos el interruptor anterior. Este es el interruptor que está roto. Por el mismo agujero vamos a pasar el cable del nuevo. Vamos a llevarlo bastante hacia adentro correspondiente. Vamos a dejar 50 centímetros de la parte de abajo de la boya hacia arriba y vamos a dejar 20 centímetros en la tapa. Colocamos el interruptor de vuelta y ahora sí tenemos los cables correspondientes a las conexiones. Nos vamos hacia el cable anterior, vamos a sacar las cintas que estaban colocadas y vamos a hacer el empalme nuevamente. En este caso notamos que tenemos negro y celeste, que es para tanque, y baja con un marrón y celeste, que es el cable tipo taller que colocamos. Una vez hecho esto, ya directamente podemos hacer la prueba de funcionamiento. Bueno, hemos conectado ya el interruptor automático. Ya sabemos cómo es para tanque, celeste y negro. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Repara y Recicla.